Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos una vez más, como siempre, aquí al canal Time Gain. Conmigo, con José Luis Atienza, la persona encargada, como siempre, de guiaros a través de estos tutoriales. Y como es habitual, pues mando ese cordial saludo a todos en general y sobre todo a nuestro patrocinador MoveCenter. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un tutorial donde os voy a enseñar cómo poder instalar lo que es un kit completo de pantalla LED retroiluminada para una de las consolas que nosotros denominamos retro. Me refiero a la Sega Game Gear. Y bueno, pues para ello lo primero que tendríamos que conseguir sería un kit completo, que es lo que vamos a ver a continuación. Dependiendo, claro está, del vendedor, pues lo que vamos a encontrar será, por supuesto, una pantalla LED, la placa PCB, es decir, placa controladora, y también pues un poquito de graphing para hacer la instalación, y sobre todo pues también encontraremos lo que son unas cuantas resistencias, porque dependiendo de la placa que vayamos a modificar, las tendremos que utilizar o no. Bueno, pues centrándonos en lo que son los modelos de placa, como he comentado, tendríamos dos modelos en el mercado, tendríamos la ASIC 1 y la ASIC 2. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Muy sencillo. En el lado derecho, la ASIC 1, vamos a encontrar solo un chip, un poquito más grande, y en el ASIC 2 vamos a encontrar dos chips. Luego también, si queremos saber qué modelo exacto tenemos, pues la referencia la tendríamos en el lado izquierdo. El ASIC 2 sería acabado en 7996 y en el ASIC 1 sería 9130. Pero ojo, hay variaciones de estas placas, son idénticas a las que veis, pero hay alguna que otra variación, entonces esto podría cambiar. Pero ya os digo, muy sencillo, ASIC 1 y ASIC 2. Con estas simples explicaciones vais a saber qué modelo de placa tenéis, una u otra. Bien, también podéis ver que yo ya he llegado hasta este punto, es simplemente pues para aligerar lo que es el tutorial, porque tenemos que desmontar y todo, pues se va a hacer muy muy largo, así que si no habéis abierto ninguna vez este modelo o tenéis dudas, pues nada, como siempre aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré un tutorial donde enseño cómo poder desmontarla al completo. Una vez llegados a este punto, pues seguiréis con este tutorial. Luego también lo que he hecho es quitar temporalmente lo que son los capacitadores, porque simplemente nos reducían el campo de visión al ser piececitas muy pequeñas la que tenemos que quitar, en este caso resistencias. Si los dejaba puesto, pues sería complicado verlo y de esta forma pues tendréis un campo de visión mucho mejor. Bien, dicho esto, pues nada, vamos a empezar a desmontar lo que es la placa. Para ello cogeremos un destornillador de estrella. Voy a coger el eléctrico, que sea mucho más rápido. Bueno, pues ya los hemos quitado todos. Repasando, hemos quitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que ahora simplemente tiraremos hacia arriba y extraemos por completo lo que es la placa y la pantalla. Bueno, pues ya una vez extraído lo que es la placa al completo, con la pantalla incluida, tocaría eliminar lo que son los componentes sobrantes. De todos modos, aquí abajo en la información de este vídeo os dejaré unos archivos en formato PDF donde están las instrucciones en español para poder hacer un trabajo u otro. Así que dicho esto, pues nada, lo primero que vamos a hacer será quitar lo que es la pantalla. Para quitar la pantalla, lo que haremos primeramente será eliminar esta cinta adhesiva. Podemos hacerlo con una cuchilla. Con cuidado, no vayamos a hacer daño en la placa. Vale, una vez quitado ese adhesivo, le damos la vuelta. Cogeríamos nuestro cutting o soldador de estaño y le vamos a aplicar un poquito de flux primero aquí en estas soldaduras. Y ahora sí que vamos a pasar el cutting . Perfecto, dejamos a un lado lo que es la pantalla. Y ahora lo que haremos será quitar estos dos MOSFET o transistores, como lo llaméis. Cogemos el coating o cutting. Lo mismo, añadimos un poquito de flux y le damos calor. Si tenéis pues un desolador, pues era mucho más fácil, pero en mi caso no lo es. Y tenemos que hacerlo de este modo.
una cosa más. Siguiente paso, lo que haremos será quitar lo que es la cubierta y lo que es el flexo. Para ello, pues le vamos a coger esto, es fácil quitarlo, solo tiramos hacia arriba y listo. Y ahora el flexo lo haremos así, cogemos de esta forma para apretar hacia abajo y simplemente le damos con el cutín. A ver dónde estás, que te vea. ¿Ves cómo sale? Aquí igual, en este lado es este de aquí. Lo mismo, ya ha salido. Una cosa más. También, pues lo que haremos será quitar estos fusibles. Los quitamos. Esto cogemos las pinzas, o si no tenemos, pues tendremos que hacer presión con el dedo. Cogemos así, apretamos hacia abajo y le damos calor aquí y aquí. Ya está. Bueno, pues una cosa más, lo quitamos, todo esto va a la basura. Ahora vamos con la parte, digamos, más complicada, no, sino que tiene un poquito más de delicadeza. Vamos a quitar unas resistencias, que son estas piececitas pequeñas de aquí, no sé si lo veréis en la imagen. Vamos hablando de estas cosas. Y para esto pues voy a hacer uso de la chuleta, porque como hay tantas. A ver, empezamos con la resistencia 33, vamos a ver si así lo podéis ver. Cogemos flux y aplicamos. Ya tenemos 33 aquí en esta zona. Ahora con las pinzas. Ahora sí, ya tenemos una fuera. Bien, sigamos. Hemos quitado la 33. Ahora tenemos que quitar la 34 y la 32, que las vamos a encontrar aquí, 34 y 32. Lo mismo, añadimos un poquito de estaño para que así, primero flux y estaño, para que se ablanden mejor. Bien, ya tenemos tres fuera. Bueno, siguiendo con las resistencias, vamos a quitar la 41, que la tenemos justamente aquí. Y fuera. 44. Pues ya tenemos una más. Y ahora vamos con la 43. Bien, perfecto. Vale, siguiendo con las resistencias, nos quedaría la 38, que la podemos encontrar justamente aquí. Añadimos flux y estaño. Y listo. Bueno, ya de paso que estamos con la resistencia al 30, también vamos a quitar la 29, que está justamente debajo. Aquí tenemos la 30 y ahora la 29, que es la que hay debajo. Bueno, pues ya una vez quitadas todas las resistencias, en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las dejamos a un lado y ahora seguimos con otros componentes. Ahora vamos con los capacitadores. El primero que vamos a quitar es este que tenemos aquí, ¿vale? De color azul. Cogemos y ahora apretamos hacia abajo. Podemos ver el ruido y ya tenemos fuera. Siguiente, bien, es este de lenteja, ¿vale? También de color azul. Lo mismo, cogemos unas tenazas, alicates, como lo llaméis. Y
Listo. Bien, una vez quitados estos dos capacitadores, ahora nos vamos a centrar en dos micro MOSFET. Son muy parecidos a los que hemos quitado antes, en la parte contraria, pero más pequeñitos. Los vamos a encontrar, a ver, pues tenemos el Q6, que es este de aquí. Y fuera. Luego el siguiente es Q2. Avisamos que no se haya movido nada. Perfecto. Bueno, pues ya quitados los dos micro MOSFET, nos vamos a centrar en esta bobina, que tampoco es necesaria. Haremos los mismos pasos: aplicar flush, estaño, y con unas tenazas o alicate, lo que tengáis a mano. Luego cogemos y aplicamos calor. Ahí la tenemos. Pues bien, ya hemos acabado de eliminar todo lo sobrante. Resumiendo así rápido, tendríamos la pantalla, el flexo, la cúpula del flexo, 9 resistencias, 2 MOSFET, 2 capacitadores, 2 micro MOSFET, una pequeña bobina y 2 fusibles. Si no se me olvidó nada más, creo que eso es todo, así que vamos a apartar todo lo que hemos eliminado y ya nos vamos a centrar en acoplar lo que es nuestra placa PCB o controladora. Así que vamos a ello. Bueno, ya con esto hemos llegado al final de esta primera parte y esto sencillamente lo hemos decidido porque un trabajo de este tipo conlleva mucho tiempo y si tuviésemos que hacerlo todo en un mismo tutorial sería, pues eso, muy aburrido y muy pesado. Así que lo hemos decidido así hacerlo en dos mitades, uno donde hemos enseñado cómo preparar nuestra placa y acondicionarla para poner luego nuestra pantalla y en la siguiente entrega, que será pues donde os enseñaré cómo ya cablear y digamos instalar en sí lo que es la placa PCB con su pantalla correspondiente. Así que nada, pues esto es todo y si ya sabéis, si queréis pasar de esto a lo que veis en la imagen, también podemos subir la iluminación. Pues ya sabéis, no os perdáis la próxima entrega y desde aquí un servidor, José Luis Atienza, os mando un saludo y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.